primero a través de Edu Móvil, golazo. Pegándole con potencia de afuera del área. Nada que hacer para él. Y Edu Móvil otra vez cerraba la goleada. El 5-1, lo dicho, Deportes Indios destituyó de su cargo al entrenador Víctor. El rebote le queda ahora a Móvil. Madera primero, Madera lo tiene Pérez. ¡Gol! ¡Gol! De Chico Móvil. A los 3 minutos de juego, asediado el conjunto chileno, apareció Móvil y remató el cruzado. Primero lo tuvo Pérez. Chico le gana la 1-0. Tocando con Madera. Sobre la izquierda va quedando Pérez, también Girón. Móvil saliendo y remata. ¡Móvil! ¡Travesaño! ¡Impecable Móvil! ¡Tiene el golpe! ¡Gol! ¡Gol! No vale. Falta allí, el más rubro de los que estaba por la mitad, sin embargo recupera Móvil, intentaba el taco, no salió, igual viene Pino para colaborarse. Ese servicio lateral lo hace Darío Bustos, que es hermano de Rubén Darío Bustos, hoy en el fútbol brasileño. Cosas de la vida, el papá les puso el mismo nombre, uno es Rubén Darío, este es Darío simplemente. Darío, la pelota, la vuelve a jugar por el sector derecho, Edwin Móvil, pica Marcos, se viene Marcos Pires, intenta. Ahora con Ramírez. Sin embargo, se prepara para rematar Móvil. Sacará Pinto. No hay que darle más libertades a Móvil. Boyacá Chico seguirá sacando diferencias. Qué bien le pega Móvil, ¿eh? Estrada. Hernández conduce con Montillo. Móvil para jugar. Ah, se cruza y gana García en Boyacá Chico. Arriba Caneo también. Móvil que la baja con una simplicidad tremenda. Hace falta más compromiso en la Universidad de Chile para no darle tanta libertad a Móvil. Confianza, va a meter el centro. Balón a la mitad, Víctor Danilo Pacheco. Palmira Salazar, dejan para Edwin Móvil. Le pega con pierna derecha, va a ser golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Del Boyacá! ¡Del Boyacá! ¡Del Boyacá, chico! ¡Gol! Golazo de pintura Stoner que pintan el futuro de Colombia. Con pinturas Stoner, pinta, pinta, pinta. De
costado que está haciendo ya Bobby. Pocos recursos en el lateral Vesga. Si lo atacan, por ahí puede haber posibilidad para el Bucaramanga al cuadro chico. Otra vez Móvil, Palmira Salazar. ¡Qué pared! Móvil, el pase hacia la mitad. Llegaba. Boyacá, Víctor Danilo, Móvil, que pase para el cantante Pica, pero antes, sí, para Agustín Julio. Permite tocar. Trata de movilizar sobre otro costado. Desde atrás, Caneo, tocando un poco más arriba, bien la hace Móvil, apareciendo López, deja el balón un poco más. Víctor Danilo, tocando y recostando sobre esa zona, Móvil que le metía, otra vez el disparo hacia atrás. Clara, ya levantó Móvil. Eférico que busca el segundo palo, Canío, arriba, cuadrado, se levantó una banderola, se sigue jugando. Una vez más Cocha, sin embargo, perdió el esférico, la gana Móvil, entregando para Víctor Danilo, Caneo también acompañaba, Móvil el que anticipó, juega por la derecha, Marcos Pérez para recoger, otra vez Maicha para jugar, triangula bien el equipo boyacense, qué pase el que hizo. Estaba aplicando Jonathan, le queda Canío, balón para Palmira, Salazar, Palmira, 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 Salazar, corre por el sector derecho también, Fran Pacheco, dos en la mitad, Canío, qué tocata va a ser el cuarto, el balón en picotazos cuando metió, cuadrado las manos, la rechazan desde el fondo. Es muy difícil. Cuatro lucecitas ya nos muestra la torre. Mire cómo la tocaron, tres, cuatro, cinco toques y salvó. Balón templadito al área, el Chaca Palacio rechazando. Balón que en estos momentos la viene dominando el equipo de El Boyacá. Chico, qué buena marca la que se ejecutó ahí. Ahora el ataque se viene. Ojo con Palmira que está en la mitad. Palmira no alcanza a llegar por derecha. Aquí está el cuarto, disparo al marco. Y además de Selección Colombia. Ya se coloca el balón en juego. Cuidado que Marcos Pérez se voltea. La dejó para atrás. Móvil arranca, se va en diagonal. Móvil entró al área, mete el centro del pie. ¡Sí! Anticipación por Víctor Danilo Pacheco y envía el balón a la línea lateral. Aquí está la jugada anterior. Muy buena acción, mire, salvó Zapata cuando se alistaba para el cabezazo. El jugador del Boyacá Chico, Móvil, que tira al centro, al segundo costado, y bien alcanza a sacar. Número Domínguez de atrás, Zapata recoge para el Deportivo Cali. Pero Móvil recupera para el Boyacá Chico. Se viene el ajedrezado. No, no será. Móvil al marco. La pelota se fue por encima. Marcador Motos Yailin, el Chico tiene cero, el Junior Barranquillero. Pensa, y es un complique para el cuadro de Alberto Gamero poder llegar hasta ese último sector. Otro balón en intento de media distancia.